Estamos acá sembrando de acá de la empresa Vertedero Forestal Virgen de Mercedes, de grupo número 2. Acá estamos todos los pueblos. Está el fiscal de la empresa aplicando el abono orgánico al fondo del surco. La socia aplicando la semilla. El abono orgánico se ha mezclado gallinaza, abono de animal, igual vidrio. El jefe del grupo llenando los campos.
Caramba, acá se van los ingenieros cargados. Se va arriba dos ingenieros, lleva. ¿Está? Ahí está Don Glider marcando su saco. Ahí. Las albergas están, no me miren, y el caballo lleva por estas. Como está verde, las albergas así lo echan. El de Red Echelte. Está Don Glainer, está probando los punches. ¿Está? Pucha, de aquí está arriba la cartera, media hora de camino. A los Catalines se va a cargar su costado.
Ah, don Catalín, ya se va. Poquito vuelvo luego. A ver, don Gleide, ¿cómo va con la cosecha? Entonces, si vamos a tener una cosecha buena que el año pasado, ¿no? Ya, ¿con cuántos kilos están ahora? Con 325. ¿Sí? ¿Diga? Sí. A ver, vamos a ir al cuaderno. Acá está el cuaderno. Tu que dice, bien. Papa. Papa para 20 es 1485. Reparto 1485. Papa para vendida aquí en Chacra 96 kilos. Papa vendida en Chacra 92 kilos. Más en Mingas 600 kilos. Un total de papa. Pero este es puro grande, puro yungay es 3858 kilos. Este es acá, puro grande. Puro grande, ahora fuera de las acapas, fuera de la semilla. Y ahora fuera de la negra también. Sí, por un mes, más o menos estaremos llegando a los 8. 7. Sí, llega a los 8. Sí, con paúva, todo. Como dice el dicho, muertos y heridos. Ahora lo único es seguir sembrando, como dice. Acá tenemos a don Flavio de Queros. A ver, vamos a preguntar a don Flavio, que usted trabaja en Queros. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve la producción? Sí, de acá en esta época que sacamos. Pues en época de lluvia, temporada de lluvia, sacamos más. Y ahora está bien la cosecha, pues. Que es todo es solamente regado, ya no es... Está bien, entonces. En otros terrenos no. No se puede. Cosechamos así. Ah, no se cosecha así. Por motivos de cuidado. Sí. Como aquí si hay agua. Ya, gracias, don Flavio. Ya es lentamente para reparto. Y don Gleinera, una consultita última. Ahora, ¿cuál es el cosechado? ¿Más habido grandes o más habido pequeños? Más habido más grandes. ¿Más grandes que el año pasado? Más, sí, más grandes que el año pasado. Bueno, el secreto no se cuenta, porque había más grandes. Está hinchando aquí, costal de lana vaya hasta arriba, hasta la cartera.